¿Quién es mejor en la sexualidad, el hombre o la mujer? La mujer. O dependiendo... Yo siempre me voy por el signo, ¿sabes? Ah. O sea, que sí. antes de... le dices, ¿qué signo eres? A ah, ver, ¿de qué? ¿Qué signo eres? Neta. <laughs> <laughs> sí. Y yo yo me forma. voy mucho por eso, pues. Sí, qué raro, nunca lo había escuchado. Sí, yo sí. ¿Y qué, y qué tiene que ver, por ejemplo, si te tocaron aries, como yo? O sea... Tuve un novio Aries y le gustaba, o sea, que yo mandara, es como. Ah, sí, más gustas eso. Sí, mismo. o sea, como que les gusta recibir, pues. No, más, no dar, como que son huevoncitos, huevoncitos, huevoncito, ¿eh? Sí. <laughs> o sea, y como un escorpio, es como que. Ey, yo te pico, sí, la cola. Ajá, ¿eh? Sí, <laughs> ¿eh? Y el de que, pues yo te dará año. <laughs> yo te pico, y así, las pues. Sí. En la ya que mi hija va a ser cabrona. Sí. Qué padre. Eso, hija. Algo Tú es ser la emocionante. Tu seda Teresa viviente, le voy ¿Cómo te imaginarías una infancia bonita o tu vida correcta? Está fuerte esa pregunta. Tienes que contestar las dos. Si no, traguita. La cama. una traguita. Porque la vida perfecta una infancia bonita o una cómo te imaginas una infancia bonita o una vida correcta bueno antes no <laughs> voy a contar pues yo tuve una infancia muy bonita este fue una infancia con mucha unión sabes como mucha mucho amor de, más, tus papás? de mis papás tanto mis papás como mis hermanas o sea un fue un amor o sea que yo dije bestia Ajá. Hay videos que mi papi, en, porque yo siempre tuve piñatas, ¿no? Ay, Hasta padre. la fecha yo me festejo. O sea, a mí me dejaron de festejar a los 16, mi familia. Desde ahí yo yo sola. Mm. Siempre sí, me ha gustado festejarme, porque digo, un año más, capaz el otro año ya no estoy, pues porque pues la fiesta que quede, ¿no? Sí. El recuerdo. Entonces yo digo, mi infancia fue bien chila, güey, porque todos mis. Momentos son con toda mi familia unida. De qué vacaciones, todo, hasta mis abuelos, pues. Ay, qué padre. O sea, mi familia es muy unida. Sí, sí, sí. Hasta la fecha. Ya, o sea, nomás tengo una abuela que es mamá de mi mamá, pues. Pero hasta la fecha, su, 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 o sea, mi familia es bien unida. La que, a ve, la que a veces no era yo, pues, la que se alejaba. La abeja negra, dice. ¿sí? sí. O sea. Pero fue el proceso de tu papá. Fue, ajá. O sea, mi infancia de que en fiestas mías siempre toda mi familia de que cuando yo bailaba toda mi familia de que Katia o sea, o de que cuando las Olimpiadas, porque yo jugaba y, 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 y ganaba primer lugar, ¿eh? ahí dónde donde me ves. ¿Qué jugabas? Carreras ah. y ganaba primer lugar. Lady Fuga estaba En el Ay, Ahí pues. Entonces de que iba toda mi familia pues y porras pues iban mis abuelos sabes cómo es que o sea siempre siempre mi familia se dejó ver que unida pues unida 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 qué padre güey yo no tuve eso familia unida sí. pero se siente muy bonito que dices tú tanto amor o sea y no quieres tener eso en tu vida amorosa sí claro uno sí? oh, por eso uno a veces hace cosas que no debe hacer o sea lo voy a decir por mí, pues, no por nadie. Que uno consume ciertas sustancias o pasa vivencias. Por ejemplo, yo a veces digo que mi bisexualidad es como... Fue como una sensación para ver qué quería más probar de la vida. Como, ¿qué sigue? Te vas encontrando a ti mismo, pues, porque si sí es muy duro. Por ejemplo, yo no tuve mi mamá ni mi papá. Yo, mi mamá, estuve con esto dos, nueve años, así. Y a mi papá, como no sé si te mencioné, que lo conocí por Facebook, pues. Y cuando sí, sí. le prometí que lo, vi, lo vi, iba a ir a ver, eh, yo tenía 22 años y estaba recién parida. Y ya tenía un año de parto, yo ni sabía.